Garikoitz Agote, sustapen ekonomikoko zuzendari nagusia, Garikoitz, zurea da dana eta animo, gauza asko gertatu direlako, gauza asko esan direlako egun hauetan guztietan, eta hoiek dagozkitzu zuri. Osondo. Esker. Eskerrik asko. Guardi hon den hori, bueno, bukatzen aigera, baina horren aurretik, zenbait kontu nahiko nituzke zuekin partekatu, alegia, bueno, ba, bertan ikusi, esan, entzun, eta aipatutako guztiak laburtu nahian edo behintzat, jakinda hori zaila dela, ideia nagusiak, bueno, holtza gaine honetan, eta zuekin konpartitu nahiko nituzkelako. Atzoko egunak, lau zutabe nagusi izan zituen, batetik, herri ikuspegitik, ziur Gipuzkoako zibersegurtasun industrialaren zentroa aurkeztu genuen, eta horrekin batera, Euskadiko Zibersegurtasun Zentroaren esperientzia entzuteko parada ere izan genuen. Bigarrenik, nazioarteko adituen ikuspegia ezagutzeko aukera ere izan dugu. Hirugarrenik, pertsonen trebakuntza, zibersegurtasuneko talentu espezializatua eta goi mailako entrenamendu sistema berri itzaileetaz aritu ginen. Eta azkenik, atzoko eguneko goizeko blokean, Denbora errealeko ziberes eraso bat ikusteko aukera ere izan genduen. Gaurko egunak berriz, bi atal nagusi izan ditu, batetik goizeko lehen zatian, Gipuzkoako zibersegurtasun bezero eta hornitzaileen arteko laukasu erreal ikusial izan ditugu. Benetan guretzat importantea izan da holtza honetara Gipuzkoan gertatzen ari diren kasu errealak zuekin konpartitzea. Eta kafe atxeden aldiaren ondoren, zibersegurtasuneko arriskuen kudeaketaz aritu gara. Bai, industriaren operazio prozesuen ikuspegitik, eta baita ere legearen ikuspegitik ere. 17 ponentzias en total, 3 kolokios, una simulación de un ciberataque en tiempo real, más de 100 empresas representadas, 250 participantes aquí presentes, más de 400 seguidores en streaming, 23 preguntas planteadas por el público, 4 cuestiones lanzadas desde el escenario, un total de 150 respuestas dadas por parte del público y un número muy importante de menciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Esto es de forma muy resumida lo que ha dado de sí IndustriSec 2018. Por cierto, durante los próximos días colgaremos en la web del Congreso el vídeo con la simulación de ciberataques que nos propuso el día de ayer S21SEC. Lo podréis ver en próximos días. Bueno, y sin embargo, y por encima de los números, quisiera destacar algunas ideas fuerza escuchadas en el Congreso. Primero, la cuarta revolución industrial ha traído consigo un incremento meteórico, no solo de riesgos, sino de crímenes cibernéticos. Estos riesgos y ataques son reales y ocurren aquí y ahora en nuestro territorio. Segundo, en este contexto es fundamental contar con el compromiso y el liderazgo de empresas e instituciones para desarrollar estrategias de minimización de riesgos en nuestras organizaciones. Y además, debemos entre todos vincular la ciberseguridad, lo ciber, no solo con el aspecto de la seguridad, sino también con el de la calidad intrínseca en los productos, procesos y servicios de nuestras organizaciones. Tercero, el reto de la seguridad digital es de tal magnitud que necesitamos invertir muchos más recursos. A lo largo del Congreso se ha llegado incluso a cuantificar esa inversión ideal, definiendo, comentando que sería adecuado destinar al menos un 20% de las inversiones de las TICs de las organizaciones en el aspecto específico de la ciberseguridad. Cuarto, desde la perspectiva europea se han destacado al menos los siguientes elementos. La importancia de la colaboración público-privada, la necesidad de desarrollar una política industrial integral de ciberseguridad que incluya la perspectiva de la prevención en todas sus fases, predicción, detección, protección y respuesta. La necesidad de construir sistemas robustos de vigilancia, política de investigación y desarrollo, generación de talento especializado y soluciones de innovación eficientes y ágiles. Cinco,
las imperiosas necesidades de ciberseguridad, además de exigir un nivel de gasto e inversión relevante, son también una fuente inmejorable de oportunidad para la innovación y el desarrollo de nuevos negocios. El volumen de negocio previsto para el ámbito de la ciberseguridad alcanza cifras millonarias. Aprovechemos la oportunidad. Debemos entre todos convertir a Guipúzcoa en un hub especializado de seguridad digital. 6. Nuestro sistema educativo está permanentemente adaptándose a las necesidades de las empresas. Esto se ha materializado ya en Guipúzcoa a través de nuevos ciclos formativos de alto rendimiento, con la especialización en ciberseguridad tanto en formación profesional como en el desarrollo de un máster universitario realizado en colaboración por la Universidad de Mondragón y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Afortunadamente, además, Guipúzcoa cuenta con iniciativas pioneras desde la vertiente privada para el entrenamiento avanzado de profesionales de ciberseguridad. Me refiero al Cyber Range, que en breve será una realidad en nuestro territorio. 7. Hablando de formación, desde la universidad nos decían, necesitamos formar profesionales de equipos productivos conectados, pero sobre todo necesitamos personas, responsables. Personas sin coma, responsables. 8. La revolución 4.0 es la revolución de la información. Los activos digitales son el activo más valioso de las empresas actuales. Estamos en un escenario de ciberinseguridad. Competimos contra actores frente al ciberacoso, cibercrimen y ciberterrorismo. Estamos invirtiendo más que nunca en seguridad, pero nunca hemos estado más inseguros. Se necesitan profesionales expertos en ciberseguridad. Se han mencionado cifras que asustan. 1 millón, 2 millones, 3,5 millones de expertos en ciberseguridad en el mundo. 9. 2 pilares fundamentales. Trabajar en la automatización de la prevención, trabajar en los sistemas de entrenamiento de última generación. 9. En este nuevo ecosistema digital, la velocidad en el cambio es fundamental. Azkartasuna behar dugu. Necesitamos rapidez de respuesta. Necesitamos entender cuáles son los escenarios previsibles del presente y del futuro. 10. Necesitamos pasar de la preocupación a la ocupación. Es imposible que las empresas pequeñas cuenten con recursos propios en ciberseguridad. Por ello, necesitamos construir un ecosistema de apoyo para ofrecer servicios de garantías, focalizado también en las pymes, nuestro corazón económico en el territorio de Guipúzcoa. La industria 4.0 para nuestro territorio es vital. No desarrollaremos una adecuada adaptación a la industria 4.0 sin una política adecuada en la seguridad digital. La seguridad, además, debe ser integrada en todos los procesos de producción y de fabricación. Mezuetatik haratago, Industrisek kongresuak errealitatea ekarri du guregana. Gipuzkoan burutzen ari direnak, benetakoak direnak, zibersegurtasuneko bezero eta hornitzaileen eskutik. Gaur goizean ikusi ahal izan ditugu, Serkolat eta ITS Securiteko kasua, Danobat eta Enigmediaren kasua, Ulma eta HDI Securiteren kasua, eta Arcelor eta Countercraft kasua. Mila esker, benetan, holtza honetara, zuen esperientzia erreala ekarri duzuen guztioi. Bait badakigu ez dela hori erresa eta ohikoa. Parte hartzaileen eritzia ere jasotzeko parada izan dugu. 4 galdera bota ditugu holtza honetatik. Primera pregunta, ¿en qué medida creéis que vuestras empresas sois susceptibles de sufrir un ciberataque? El 89% de las personas que han contestado dicen que hay un riesgo elevado por parte de las empresas para recibir este tipo de ataques. Solo el 11% considera que no existe un riesgo relevante en este sentido. Segunda pregunta, ¿a quién pensáis que compite
que compete la cuestión de ciberseguridad en vuestra empresa. El 86% considera que es al conjunto de la organización, a todas las personas de las organizaciones, el 14% a la dirección de las empresas. Tercera pregunta, ¿en qué medida está el personal técnico de vuestras empresas y organizaciones capacitado para afrontar con garantías situaciones de ciberataques? El 77% de las respuestas indican que no están nada o muy poco capacitadas. Tan solo el 22% de las personas que han respondido consideran que sus empresas están suficientemente capacitadas. Datu esanguratsuak dira, horrela ikusten dugu guk. Laugarren galdera bestetik. ¿Está el público de acuerdo con la afirmación que las empresas en general no tienen claro cuáles son las implicaciones de la ciberseguridad con respecto a sus clientes, productos, resultados y competitividad? El 80% de las respuestas comparte esta afirmación. Agustiarekin, zibersegurtasunaren garrantzia ekarri nahi izan dugu zuen gana. Zibersegurtasuna enpresen lehiakortasunereko lehen mailako gakoa dela adierazi nahi izan dugu. Eta gainera, zibersegurtasuna edozein sektore, tamaina edo eta jarduerari eragiten dion elementua dela azpimarratu nahi izan dugu. Gipuzkoa tiene un gran reto en ciberseguridad, pero sobre todo tiene un gran potencial para impulsarlo. Contamos con una cadena de valor muy relevante en ciberseguridad. ICIUR, el Centro Guipuzcoano de Ciberseguridad Industrial, llega a Guipúzcoa con dos objetivos fundamentales. El primero, fortalecer la posición competitiva de nuestra industria y tejido empresarial en un ámbito internacional y en un marco de competitividad global. Y segundo, impulsar el potencial innovador y de especialización de nuestros agentes de ciberseguridad. Hau lortzeko gainera zuekin kontatzen dugu. Ezin dugu bakarrik egin. No somos capaces de hacerlo solos. Zuek behar zaituztegu industria, zibersegurtasun enpresa, zentru teknologiko, ikerketa zentru eta hezkuntza eragileak. Zibersegurtasuneko estrategia zuekin garatuko dugulako, denon arteko elkarlana giltzarri delako, etorkizuna eraikitzea denon arteko kontua delako, zuen zerbitzura jartzen dugu ziur. Ez nituzken ere hitzak bukatu nahiko kongresu hau eta ziur egitasmoa posible egin duten hainbat eta hainbat eragileri eskerrak eman gabe. Ez da posible izango izenak banan-banan esatea, ehundaka eragile eta pertsona daudelako inplikatuta gai hauetan, baina bai nahiko nituzke aipatu lehen aitatutako enpresa txiki eta ertainak, industriakoak bereziki, gure Gipuzkoako zibersegurtasun inguruko enpresa espezializatuak, zentru teknologikoak, ikerketa zentruak, unibertsitateak, hezkuntza sistema, bai eta ere Donostiako udala, kasu honetan ziur ekimeneko fundatzaile eta bidaide dena. Bereziki ere, mila esker gure lankide eta antolaketa honetan parte hartu duzuen guztioi, eskerrak bihotz bihotzez, eta hau da modu laburrean kongresu honek eman digun guztia. Orain dela minutu gutxi batzuk esaten zidaten, milaka impactu izan ditugula gizarte medioetan, eta, bueno, uste jarri dugula gure arritxoa. Ez da ordea ezerren bukaera, baizik eta prozesu baten hasiera besterik ez da. Esan izan den bezala, ziur, zibersegurtasun industrialeko zentrua abian izango da urte honen bigarren seihilekoan. Gipuzkoako Foru Aldundiak urrengo hilabetean zibersegurtasun industrialari lotutako dirulaguntza programa bat jarriko du martxan, 400.000 eurotik gora Gipuzkoako eragileen zerbitzura, eta diodan bezala abian jartzen dugun ibilbide berri bat egiten ari gara danon artean. Besterik ez nire aldetik, bukatu baino lehen,
gauzatxo bat, egia esan, gorputz txarra gelditu zitzaigun dan hori John Lyonsek jarri behartzuen bideoak funtzionatu etzuelako. Nahiko nuke posible baldin bada behintzat eskatu bideoa martxan jartzea. Horren aurretik John Lyonsi eskatu nahiko nioke mesedez niri laguntzea. John Lyons, if possible, if you can join me. We'll want to see the video that it didn't work when you were here in the floor. Okay, is it possible? Thank you, Gary. Technology has already added so much to our everyday lives. We can connect with our friends and family, shop, and even work from home and on the move. Things that were unthinkable 10 years ago. In the next few years, things are going to change even more. We'll be able to connect with each other and technology like never before. Welcome to the year 2020, where the day is just about to begin. Meet Kinoko. Wearing visual display glasses is now totally normal. Everybody Kinoko's age is doing it. Her display interacts and targets her interests and needs. She can choose what she wants to see and what she doesn't. Kinoko finds tools like this really convenient and useful. Now she's checking in with her granddad. Felix is 94. Lives on his own, and is one of many people who now benefit from technology-assisted living. Kinoko can keep an eye on him without feeling like she's interfering. All sorts of medical information are readily available, including his location. Despite the clear benefits of using these technologies, Kinoko sometimes has concerns. What happens if someone hacks into her granddad's medical devices, or the big data centers, or her shopping list? Personalized advertising is another part of everyday life in 2020, one which Kinoko loves. She especially likes the fact that no one else sees what she's into. Sometimes, however, she wonders if she's missing out on trying new things, although she can still pop into an offline shop to have a look. Made it. There's no getting lost in 2020. Let's give Kinoko a little time to figure out what she wants. Even though she has a detailed shopping list on her display, you and I know that you don't always stick to your list. In 2020, there are also new ways of making money. Kinoko sells data about her interests, behavior, and even moods, which are then used to develop commercial products advertising. Not everyone feels comfortable about this. Since Kinoko had her bank account hacked a couple of years ago, she's become a lot more security savvy. She also pays a special company to protect her and her granddad from identity theft. Kinoko runs a business designing children's toys with a group of friends. They manage the whole business in the cloud. It's not full-time, but these days, that seems to be the trend. Kinoko is still hard at work, but this time she's on her barter network, where she and other users can trade their skills and knowledge. She's trading her guitar skills for technical help with her designs. Kinoko's been busy. Now all the data she generates is being used to create a match on the new dating service she signed up for. Kinoko's story is one of millions for 2020. Millions like yours and mine. How will you use technology in your everyday life? And how will you stay safe doing it? It's totally up to you. Very much for that, and it may be of interest to know that we made that in 2012 as a result of canvassing experts around the world to ask them what they felt the future of cybercrime might look like in 2020. So now that we're only 2 years away, we can imagine how well we got it right or wrong, but it was based on those scenarios. I wanted to leave you just with a few thoughts from my perspective in terms of the cybersecurity threat. And I do apologize for the microphone. I haven't made good enough friends with the technical team. So all companies are under threat. I'm going to take this off, and I'm just going to shout at you, all right? Is that okay? So. My main point of the news, in terms of the threat from cybersecurity,
is that please, for the 11 or 12% of you who didn't feel it's maybe relevant, I can assure you that the cyber threat is relevant to all companies. If you're connected to the internet, it's relevant. So please do something about it. You've heard enough from some fantastic technical security companies here in Kibbutzwa to be able to pick up the phone and get advice and help. And as Gary said, and my congratulations to the provincial government of Kibbutzwa for making this center available to you in the second part of the year. Please use it. They will be there to help you, to give you advice, to make the industrial sector of Kibbutzwa really more secure so that you can sell more products around the world, and in Spain too, of course. And finally, connecting academia and the technical security companies to help business become more secure is very much the theme of the center. So please use them, and my thanks to everyone involved. Thank you. Thank you. Thank you. Gure aldetik esandakoa, zibersegurtasuna Gipuzkoako industria enpresen etorkizunerako giltzarri ziur, zuen eskura. Eskerrik asko.